delay. Because the first version that was uploaded to YouTube was censored by the artist waving his, not waving, sorry, flaunting his copyright. Having said that, by Instagram, he claimed that it wasn't him who did this. The speed and the information that I was going to publish it came from him. So there's no other option that the artist was the responsible for this cancellation. In spite of this, we're going ahead. I asked him to send me a letter, noblesse oblige, to send to YouTube to be able to publish the original one. But you're going to see the version without any image that belongs to Dante Spinetta. This is really embarrassing. And in a way, it introduces the problems that this moment of culture is bringing about. Let's start. Te super agradezco, Core, te quiero. Pero Rodrigo, no me interesa hablar con vos, bro, de verdad, porque Pero no me interesa espera. tu punto de vista, bro. No ¿Pero me por interesa, qué? bro. Porque no me ¿Pero por qué sirvió no, nada. pero por qué no te interesa mi punto Porque de una vista? conversación Decímelo, está buena decímelo. cuando se da, pero digamos, la verdad que esto es como una charla que yo tengo que escuchar tu punto de vista, que para mí yo no, ni te conozco ni me interesa cómo ¿Pero por qué pensás no vos. te... Porque ¿Pero ya no dijiste querés cosas escuchar que mi me punto de vista parecen. porque no me conoces? No, todas las cosas que dijiste ¿Qué? ya no me dan ganas de conocerte igual. ¿Pero por qué es lo que no te da ganas de conocerme? Bye bye. Corea. Este fue el podcast más corto de la historia de God. Pero, ¿por qué se enojó así? ¿Cómo? ¿Por qué se enojó así? Y porque no, digamos, no fue muy, muy, muy violento, digamos, la manera en cómo de repente se introdujo la temática. But you need a bit of context. They are Dante Spinetta, a talented singer, songwriter, and R&B funk hip hop phenomenon, who during the 90s, which was the decade that saw the neoliberal policies already tested in Chile, being implemented in Argentina, had enormous success with a duo with Emmanuel Orbie called Ilia Curiaki and the Valderramas. In spite of the efforts to sugarcoat their music with certain localisms, their project was an important component of the landing in the global south of MTV and the great music corporations before the Napster and Spotify era. An important detail is that Dante is part of the so-called rock royalty. His father, Luis Alberto Spinetta, a hugely popular singer-songwriter who many consider as the founding father of Rock Nacional as a member of the legendary hippie band Almendra, had songs where the white middle class, the affluent white middle class, was addressed as an audience that had access to the number of allusions that he included in those songs, like Artaud, Brecht, Foucault, and local writers like Borges, Cortázar. So basically, you needed to understand the solutions to have access to that kind of music. Such an uber-intellectualized approach created distinction both at an ethnic level. Certain ethnicities just didn't have that education to approach this music, and at the class level. All this, of course, was filtered through a selective access to this very paradoxical notion of public education. Dante Spinetta inherits such elitism and crystallizes it through the Latin American commonplace of the macho Latino. This proves an effective strategy, but does not resist the pass of time. The macho Latino ages. And Emmanuel Orbie understood it perfectly, so they split it a few years ago, and Dante Spinetta continued with his solo career, trying to age at the same time as his original audience, who is now in their 40s and 50s. The aggressive attitude of the duo, as two machos, became a retro pseudo superproduction that
found in video artist and publicist Hernán Corera, the second interviewer in this The Pill, the right partner with an aestheticized aesthetic that counters, it's a sort of mannerist aesthetics, the aesthetic of Hernán Corera, that counters meaning and celebrates kitsch by itself, I suppose. The problem with this postmodernist retro nostalgic self-monumentalizing strategy was the Me Too movement. His female audience aged like him, but the context was completely different. It is in this context that they launch a video that unashamedly included a subaltern ethnicity that in Argentina is particularly problematic because Argentina states again and again that there were no black people in Argentina. Well, actually what happened is that the black people were all sent to the war with Paraguay in the 19th century to be killed. So there was the Argentine nation, as I say in my book Historia Contrapelo del Arte Argentino, Against the Great History of Argentine Art, the Argentine state is built upon the disappearance of the black race. And aware of this, this postmodernist, macho, over-intellectualized, without degrees or without the ability to read books, embarked in this project and started this discussion with me, where the ignorance is transformed into a weapon of exclusion. And the reason why that exclusion, me, as the interviewer, I'm excluded immediately. But there's a subtext, and the subtext is how in the 2000s, the word friend became another weapon. And I say this because Hernán Corera is the person that has called me a friend for almost 10 years. This was the first time we got together, the three of us. Dante Spinetta, I know that it's his one of his best friends. Dante Spinetta gave him the opportunity to have some kind to bask into the limelight. But you have to see Hernán Corera's way of negotiating all these national traumas and the way he manipulates the notion of friendship with me there as a sort of attacker attacked or perpetrator victimized. It's a very paradoxical document, but I think it's a very relevant cultural document to understand the complexities of my blog and of Argentina during the 90s. And I'm saying this because, as many of you know, my blog was originally written in English and was fueled by the notion of courage as an ethics and an aesthetics. That much I was aware of at the time. I decided almost intuitively to use the conceptual framework acquired at the highest level of art history at the Courtauld Institute of London to analyze the art of my country. This in itself was a cruelty, but I was not aware of the ramifications of such thing. Conceived at the end of the Young British Artist era, when London was a place of greed, misogyny, and chic. It was cool Britannia, and we were all fascinated with ourselves in London. These were the times of St. John's restaurants in Spitalfields, having a waiting list to eat a raw artichoke nearby in Maureen Paley. And I used to work in an office that was just above the one rented by the Chapman brothers, had coke with Douglas Gordon, at two parties a week, and had sex with almost everybody, and nobody at the same time. The situation in Argentina, however, was quite different. The financial collapse of the 2001 had left scars, mainly in the generation that were coming to age because after the neoliberal 1990s and the specters of a cultural industry integrated to the world, there was only one detail missing: a national market. With the economic crisis of the 2001, everything disappeared. Hence, visual artists had two options: either sell their work abroad,
with dollars that in Argentina could make a real difference, or sell it to the remnants of a local market managed by a mafia composed by three or four galleries with fluid contacts in government that made them money launderers. Firstly, for the ascending new kleptocrat money, and later for narcos. There were artists from that generation, the ones that today are in their mid-40s, that confessed to me that they obtained a big chunk of their income forging mainly two artists, Joaquín Torres García and Petruti. The lack of a solid art historical tradition in a country adverse to the image as such, that is, to really looking, made the forgeries very easy to pass as originals. My interventions with my blog were brutal, but were deliberately so, because they had to enact a performative political intervention, as I'm doing it now, to show how the past from the 90s to the 2000s created additional traumas, additional violence. And the violence doesn't come in the explicit form of the punch or of the weapon, but this time through the caring word of my friend, I love you. Let's have a look. I hope you enjoyed. En realidad no son temas urticantes los que nos unen, sino posiblemente temas de la generación. Estaba hablando con Lucas Martín, que fue un poco el que inauguró este ciclo de conversaciones respecto de cómo una generación infantilizada como la nuestra, y en términos culturales, digo, ¿no? Es decir, nosotros fuimos colocados en la postdictadura entre la espada y la pared, es decir, entre el menemismo infantil extranjerizante y la madre de Plaza de Mayo. Y el dolor. Y no tuvimos mucho espacio para pensar nuestra propia pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Una generación de dirigentes inteligentes, por ejemplo. ¿No? Que fueron desaparecidos. ¿No? Hoy estamos sufriendo muchas cosas por eso. Sí, sí, obvio. Sí, sí, el desarme cultural que hubo. Creo que las pérdidas de las generaciones anteriores también son las nuestras en ese caso. Porque, bueno, yo recuerdo la angustia en mi casa de cuando venían mis padres llorando porque había aparecido su amigo que se había tirado del camión cuando le iban a matarlo y apareció todo picaneado, todo torturado, tanto que llegó enfermo de cáncer. Cuando lo secuestra la policía, lo secuestran los militares, estaba bien y de tanta tortura durante un año y cosas, se enfermó como una autodestrucción física y salió y se murió. Se tiró del camión cuando lo estaban yendo a matar y a tirar al agua o algo, como hacían los milicos. Entonces, esas mismas pérdidas son las mías. Yo recuerdo también, una tía mía también fue torturada por la policía en esa época. A ver, y digamos, siempre estuve del lado de la resistencia. O sea que hay una guerra que continúa siendo, es una guerra que viene hace muchísimos años, una guerra intelectual, una guerra de cultura, una guerra de ideológica y una guerra humana que sigue siendo desde antes. No siento que se corte, porque sigue pasando. Totalmente de acuerdo. Digamos, lo que está señalando es, hay un documental de, ¿cómo se llama el pibe este? Se llama M, el documental. Y es el hijo de una desaparecida que era una perejil. Es decir, que fue llevada por la dirigencia. Hay un momento entre el 74 y el 76 en donde hay una suerte de negociación entre cúpulas militares y montoneras de cómo escenificar un conflicto que se le fue de las manos. Cuando empezaron a matar y ya no había forma de negociar. Pero es una historia muy oscura la historia argentina. Y creo que ahí arranca la debacle cultural y todo lo que vino después. Pero bueno, creo que fue el plan para desarticular una zona que tiene mucho poder, un poder de recursos,
un montón de gente muy power también, de cabezas súper importantes, de una cultura súper importante. ¿Y cómo desarticular una zona para que le siga saliendo barato? Pero, Digamos. Dante, ¿esto qué decís? Yo, de Sí. entrada, soy medio correntino, así que de entrada olfateo a la gente y veo que sos buen pibe. O sea, yo ya estoy cómodo en la conversación. Sí. Yo tengo A ver, yo crecí en mi adolescencia con tus videos Digamos, crecimos juntos, supongo. Sí. Y fuiste un protagonista muy fuerte de los 90, de un modelo de importación. Los músicos hablan muy bien de vos. Es un tipo que sabe tocar música, que sabe de música. Sos un tipo que posiblemente, y acá viene nuestro amigo, que es amigo personal mío, Hernán Corera, multipremiado video artista, Sí. con el que no siempre estuve de acuerdo estéticamente. Porque además la amistad queer tiene que incorporar a la tradición, inclusive sí, para poner a tu amigo en un mejor lugar. Es lo que nunca se entendió de mi blog. Esta cosa ateniense, ¿no? Que lo que vos realmente querés es tener una persona haciendo algo mejor. Porque además Argentina es un lugar de grupos y de cortes que se halagan, recién hablamos. Y halago, 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 halago. Y así no se puede construir cultura. Pero Claro, en los pero 90 hubo un ¿por qué proceso de decías que yo meses. soy de la, por qué decís que es una generación de importación porque nosotros exportamos o porque importamos? No entendí eso. Yo creo que estoy diciendo, estamos grabando así. Yo creo que vos fuiste uno de los grandes productos de, yo no sé si estoy diciendo lo correcto, pero MTV desembarcando en Latinoamérica. Tuviste un criterio curatorial, sin saber yo mucho de música, creo que acertadísimo, porque esa música es la música que se impuso, hip hop, ¿no? R&B, es decir, no es que importaste. Cuando arranqué no sabía mucho porque tenía 14 años, pero ya para la época de Chaco, que es el momento donde nosotros generamos una nueva identidad también alternativa musical argentina, creo que sabíamos mucho más, ya estábamos produciendo nuestros álbumes, tocando multiinstrumentos y mucho más después, 2 años después, cuando hicimos Versus, que ya nos mandamos en una producción gigante. Pero lo que me refiero, yo no dividiría, o sea, el mundo tiene, sí, obviamente los avances y la tecnología acompaña las cabezas y las revoluciones como lo sigue pasando ahora. Yo cuando empecé a hacer música no existía MTV todavía, cuando empecé a rapear y cuando eso no estaba MTV. Yo recuerdo cuando vi MTV por primera vez que fue un video de los prisioneros que pasaron que decían We are South American Rockers, decía el tema. Pero Ese sí, fue el primer video, lo que me refiero es. pero perdón, nosotros ya hacíamos música desde antes de que somos chiquititos y ya lo vi hacer en castellano. Lo que sí había una revolución cultural de la calle por la música y todo, por lo que se venía escuchando. En mi casa se escuchaba desde Herbie Hancock, donde había temas como Rock It o los discos esos, donde ya estaba el hip hop metido, donde estaba el break dance, donde estaba un Michael Jackson mostrándote una energía diferente, que tenía mucho más que ver con la energía de los jóvenes por lo activo, que era un contrapunto muy grande con la energía más hippie de los rockeros, que los veíamos drogados, quemados, con el pelo largo. Y a nosotros eso nos chupaba mucho la verga, era como que Ah, decíamos, ok. no, esto No, no tiene que ver con nosotros. hay ¿Entendés un lo cambio en que digo? Argentina muy abrupto, ¿no? Entre Digamos, hipismo. no, capaz no para no para todos, pero yo tenía la suerte de tener mucha información en casa, porque mi viejo estaba muy al día con toda la música y la cultura y las revistas y capaz no teníamos un mango, pero teníamos una videocasetera, ¿entendés lo que digo? Bueno, Veíamos películas. tu viejo es, digamos, es como el pilar de la cultura musical, digamos, Por eso. progresiva, suena de alguna manera, de los Por últimos eso. 50 años, Ni 60. hablar, ni hablar. Yo lo considero también lo mismo, para mí es el uno. Y
Y toda esa música y toda esa cultura que estaba en casa, creo que también fue lo que a nosotros nos permitió como empezar a entender que había un nuevo sabor que se estaba gestando en la calle, que venía, había una revolución, que era la revolución del skate, del punk rock, y por otro lado estaba la revolución del rap, de toda esa movida que se estaba viniendo Quiere y decir donde que vos eso había lo una voz absorbés de la hispana. Argentina. ¿Cómo? Vos eso lo absorbés de la calle en Argentina. No, no, eso lo absorbo o sea, lo absorbo de todos lados, pero en la calle también empezaba a pasar. Nosotros ya nos juntamos con pibes que eran todos skaters y ya tenían 15 años y estaban todos tatuados cuando no había tatuajes casi, o el que tenía tatuajes era un pibe que estaba en la calle más loco, y curtíamos, escuchábamos rap, y de golpe había un CD que uno tenía y nos los copiábamos a todos, y de golpe conocíamos otro pibe que escuchaba rap y nos pasábamos la data. Porque no pasaban tanto eso, hasta que empezaron a pasar un poco más en la tele, cuando sale Run DMC, Beastie Sí, Boys. random, sí. Eso fue clave para mí, porque mezclaban el rock, que yo entendí ese código de rock por venir de la familia que venía, pero con esta nueva forma de hacer música, con una dinámica más física, que tenía más que ver con la sensación física que yo le ponía a la música, ponele. Pero esta No gente, sé. vos, ¿cómo la, digamos, estos chicos, estos skaters, habiendo yo sido uno de ellos, ¿cuál era? Es un circuito social también muy específico. El tema con Argentina es que en Argentina lo que en Estados Unidos es subalterno, Sí. en Argentina es de élite, ¿no? Entonces, es como que, y sobre todo antes de la tecnología de Internet y demás, me imagino lo que Claro. debería ser la circulación de esa información. No, yo te vería a vos y de... No, 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 no había nada, no había nada, pero por eso te digo que, a ver, de Claro. golpe, Calamaro me regaló mis dos primeros CD de rap, porque él viajaba. Entonces me regaló Raising Hell de Run DMC y uno de Lil Cool J. Me lo regaló y todo eso El ya cool la que tenía la próxima generación. una estética re zarpada, ¿entendés? Y hablaban de una manera diferente al inglés normal. Era todas palabras nuevas, era como, che, loco, ¿qué pasa con esto? Y después llegó como descubrir que nosotros también éramos parte como una identidad latina de eso y de entender que en el comienzo del hip hop estaban metidos los latinos a full, por ejemplo, también la comunidad puertorriqueña, la comunidad Ah, dominicana. pará, eso, porque el tema latino ahí. Sí. Vos, ¿cómo entrás como latino en esto? Porque, por ejemplo, esto yo cuando hice lo de del podcast con Calamaro, hice la pregunta álgida, que es, bueno, Calamaro un poco como que reformula su carrera a partir de una renovación, una recuperación casi arqueológica del archivo latino, ¿no? Pero vos en realidad vas hacia el norte a buscar la hibridación, digamos. Es como que vos haces un mestizaje musical entre un estilo, digamos, de cantar, no sé, vos me explicarás, y algo que ya estaba teniendo éxito y que tenía que ser, y que vos considerabas que tenía que ser importado. Y creo que consideraste bien, porque es lo que se escucha hoy en todos lados. Sí, es que es como, mira, cuando llegó el rock, digamos, la gente cuestionaba capaz lo mismo como lo está analizando un poco como lo veías vos, como algo importado que llega, pero ahí es donde la cultura se separa de la educación o de las palabras. Digo, no de las palabras, de tratar de analizar ciertas cosas que tienen que ver con los sentimientos y con que la música no la elegís vos, sino que la música te elige a vos. Vos no Está bueno. podés saciar esa revolución interna que te genera algo o el amor que te genera algo. Es amor a primera vista, es algo que sabés que tenés que hacer. Y ahí es donde vos generás tu propia manera de contarlo. Pero ahí entra Corera. Ahí Porque entra Corera. Corera. Y pero entra Bueno, Corera, ¿por qué? Porque Corera, a ver, presentalo vos a Corera. Corera trae un estilo propio también que tiene que ver, que creo que como nosotros. Yo siento que si seguimos hablando desde ese comienzo, desde Illya Kuryaki o lo que hice yo solista, siempre tuvimos una identidad muy local, igual, haciendo canciones como Nacido para ser Argento, Jubilado Violento, Chaco, Hombre Blanco, No es tu sombra, que eran todo un diálogo, Expedición Aclamajama, muy personal, que no tiene que ver con, capaz, inclusive mismo lo que pasó después con el hip hop a nivel latinoamericano más grande.
no tenía mucho que ver capaz con lo que hicimos nosotros, excepto influencias que hay marcadas. Pero bueno, de golpe cuando nos encontramos con Corera, teníamos algo en común que es no creer en los límites, en los límites geográficos que no tienen que ver con el arte, por lo menos como lo sentimos nosotros. El arte va por arriba y todo eso, y es como conectarte con las almas de las personas. Porque Okay. cuando yo empecé a viajar a los 16 años y llegué a Venezuela por primera vez y vi una banda de salsa o toqué con Rubén Blades en el mismo escenario, tenía 16 años y vi lo mismo que veía cuando vi un video de James Brown o un video de Spinetta, veía maestría, vi almas dando algo. ¿Cómo la definís esa maestría? ¿Cómo te La llega maestría esa de la voz? ¿Vos? música, de la entrega del arte, de que va más allá de todo lo que puedas, digamos, de todo lo que puedas pensar al respecto. Es una cuestión que es innegable, inclusive aunque no te guste esa música. Es como, no sé, yo puedo ver también Claro. apreciar un show de música country o no sé, de movidas. Amo la música de country. Claro que capaz a mí no me gusta mucho, pero reconozco, mirá cómo tocan estos pibes y lo que están, como cuando ves Es como una algo cuestión que tiene huevos. energética. Exactamente, hay una usina que está, la usina y la creatividad creo que ilumina de distintas maneras, pero esa energía real de que hay alma puesto en algo. Por eso es el soul music, la música del alma, es la Pero salsa, es esa gente con. ¿cómo logra alguien como vos? Y quiero ir, porque para mí Corera acá tiene algo fundamental, pero lo conozco. Yo quiero primero que lo presentes a Corera vos. A ver, ¿qué es Corera para vos? Bueno, para mí Corera es el hologramador. Y te lo dejo ahí. Para mí es un Pero eso creador de significa que te transforma hologramas. en un avatar. No, es un holograma. Su mente está tiene la mirada de águila, el pensamiento muy, muy, muy aéreo de todo. Y también creo que somos un gran socio, somos socios creativos. O sea, yo no he tenido tantas Espectacular. sociedades creativas con mucha gente, no. O sea, con Emma. Y creo que a nivel visual con Corera siempre hemos tenido una especie de unión y fuerza que, nada, que yo realmente lo admiro mucho porque es una persona que cuando imagina algo después lo logra poner en Bueno, no sé imágenes eso. tanto, no sé tanto. A mí me terminó de convencer con este último. El lado oscuro del El corazón. lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. Y es, a ver, Corera, si no me equivoco, es una historia muy anti-Me Too. Que, digamos, bienvenido sea. Es como que la negra florece, ¿no? Anti-Me Es una negra que florece en el bajo tu amor. Vos sos No. Apolo, vos sos el sol que la No, pero calienta yo, y no, no, está no, 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 termina con una anti-Me caja de bombones en la cama. Too. No, no, nunca seríamos anti-Me Too nosotros. Creo que al Pero revés. Al el final mensaje. termino yo caminando chiquitito hacia ella. Y no se trata de las proporciones de los elementos tampoco. Yo creo que la importancia de las cosas. En el amor podemos ver a alguien gigante o sentirnos chicos y lo que está jugando con esa metáfora. Yo creo que Es ver. jugada, ¿eh? No, no, yo realmente no le siento nada que sea o machista o cero. Todo lo contrario. Es más, hay gente que dice, ¿por qué pusieron mujeres negras? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que poner todas Bueno, blancas? Tipo, me parece que pará. hay una situación Escuchame también una que cosa. Antes, ahí hubo la una mente arrastra. estrategia estética. Estrategia estética fue Sí, provocar no, pero es algo. más, había una mujer blanca en el video, una chica rubia muy bonita también, que también estaba coso, pero no nos gustó capaz la locación como la habíamos puesto para ella, que tenía como una especie de escenario diferente, y nos pareció que el otro rendía más, así como otras veces hemos puesto una mujer rubia, o digamos, me parece que Yo no si creo vos que sea un entendés la música que problema, esto. No, 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 yo sé, pero para mí sí sería un problema que sea anti-Me Too. Por eso te digo que para mí no es anti-Me Too. es un A ver, problema. yo no, no, Es un poco, no, para. no. Es un poco Decime anti-Me por qué, decime Too. por qué, no lo entiendo Bueno, el es concepto. anti-Me Too y no anti. Bueno, a ver, es anti-Me Too por esto. A Porque ver. la narrativa es la narrativa de una raza subalterna desprolija con cara de loca, porque entra con cara de como que está ¿Una desorientada. qué? Perdón, ¿una qué? Desprolija con cara de loca. Tipo, No, pero cuando antes dijiste aparece el una primer raza frame. subalterna, dijiste. Claro, es un cuerpo subalterno, es un negro, un mestizo, Subalterno, ¿cómo subalterno? No entiendo qué una me estás minoría diciendo. sexual o étnica.
digamos, en donde el poder lo tiene el blanco, que es la mayoría que define el canon de la cultura y del poder. Entonces, la negra, o sea, no vamos a discutir que el negro es subalterno, aunque Obama haya ¿Sino sido qué? presidente, porque Obama fue el presidente más blanco que tuvo Estados Unidos, fue el que le dio el salvataje a los bancos, digamos, con la crisis, con lo cual más blanco que eso no hay. Nosotros vamos a tener un primer ministro acá, que es el primer primer ministro marrón, pero está casado con la heredera más importante de la India, con lo cual esas cosas, una sociedad de clases te lava la piel. Ahora, esa negra es subalterna, es, digamos, es como que viene de abajo. ¿Por qué viene de Yo abajo? no, yo no, no, vos, ahí te difiero con mucho lo que estás diciendo porque vos lo estás analizando con una mirada que ya no va. Perdón que te lo diga, te lo digo con todo el Pero ¿cómo ya respeto, no pero me va? parece que. No, no va, no va porque sí, lo estás como fue ordenado en un momento, pero ya no creo que esté ordenado así. Yo no veo una raza subalterna, veo una reina que es la reina del corazón, que yo estoy enamorado de esa Pero sos mina. blanco, es muy fácil invisibilizar al negro Sí. siendo blanco. ¿Pero Digamos, por qué? y porque estás en una posición de Pero superioridad. podés pensarlo al revés también. Me parece que ahí en tu cabeza también hay un orden capaz muy racista o No, hay, clasista bueno, este es un de problema. decir que es una raza subalterna. ¿Cómo es una raza subalterna? Pero por supuesto, como la mía, yo soy mestizo, yo soy mitad guaraní, mitad Bueno, nativo. sí, yo también soy mitad moro, mitad alemán, mitad italiano, lo No, que bueno, sea, está también. bien, eso se llama Europa. No, bueno. Ahora, pará. Bien, yo también puedo decirte, yo no me siento una persona blanca culturalmente, ni mi abuelo era más moreno que vos, mucho más moreno que vos. Ese es Pero a el. lo que me refiero es que si, digamos, la cultura y la parada, digamos, de la música y del concepto, si vos lo estás viendo como algo me too, me parece que es como que no estás entrando en el Pero es el alma de la. contexto. Es el contexto, ¿cómo que no? ¿Ves? Bueno, pero por Digo, eso te digo, te. ahí capaz hay como sensibilidades diferentes y entiendo capaz por qué vos vivís en Inglaterra y yo vivo en Argentina. Yo no Bueno, viviría donde vivís. de hecho, mi proyecto, vos sabés que yo fui cancelado. Yo fui cancelado por el primer capítulo del próximo libro, en donde yo lo que veo es que las élites culturales en Argentina y en Chile son particularmente violentas. Hay una especie de. En Estados Unidos se llaman buddy system, ¿no? Es un sistema de amigos Sí. que definen una Claro. élite. Y esa élite excluye al diferente. O lo usa como un ejemplo para justificar, por ejemplo, la teoría posmodernista de que la emancipación viene de los márgenes. Entonces ahí tenés al, no sé, que Poblete, ¿cómo se llama? El artista este que lo ponen ahí en medio de Arteba, morocho, Sí. como un payaso. Es decir, siendo como una especie de mala copia del blanco. Digo, yo no estoy acusando a nadie de nada. Lo que digo es, para mí es mucho más inocente el video que No, hice. no, no sé, lo que pasa es que está bueno, yo te tengo que aclarar mi lectura, porque no, 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 tu lectura, digamos, me parece que tiene como un toque. Pero te voy a decir cuál es el problema con tu lectura. Porque Pero, tú. claro, tu lectura, digamos, sí, yo la verdad, no estoy, o sea, no es la misma que la mía, que soy el que lo hice con Corera, entonces te tengo que Pero decir cuál es nuestra pará, lectura no, de la pará, situación. pará. La intencionalidad de artista no vale. Vos ¿Cómo que la no? obra la largás y ya nos pertenece a nosotros. No, señor. Es decir, Yo, vos ese poder no está lo bien. Ahora tenés. yo te escucho y te digo, no va por ahí. Porque Bueno. nosotros sí tenemos una intención y hay data. A Digamos, que ver. vos la entiendas de una manera que capaz. Por eso tengo que decir, no me voy a quedar callado frente a las cosas que está diciendo porque me parece que no va. Pero Pero al margen, te lo tiene que acepto tu explicar manera de Corera, porque pensar Corera es también. el responsable ideológico de esto. Por Somos ejemplo. los dos igual. Somos los Sí. dos. Pero. Ojo, Al es un. margen, me gusta escuchar las distintas voces, para algo estamos, ¿no? En Yo le democracia. quiero repetir cómo lo leo. Yo creo que tengo que leer. Para mí, el video tiene tres niveles. Tres niveles. Un nivel afectivo que va a través del ritmo. Es decir, a mí la canción me encanta. Yo debo confesar que tengo una de mis top 10 canciones de todos los tiempos, ¿eh? Estoy incluyendo a El Adagietto de Mahler, ¿eh? Es Soldado. Yo
Corro escuchando Soldado. Le puedo cantar si quieres. Como se le canté ayer a un amigo. Tenés que ver esto. Los medios estoy entrevistando. Ver esto. El tipo fascinado, no entiende nada. Dice, ¿qué, pero qué torero? Digamos, ahí viene Corera con su posmodernismo, ¿no? Es donde Corera lleva a los extremos o estetiza una intención. En este caso, Corera hace dos cosas para mí. Por un lado, hace esa agresión, que me parece una muy buena estrategia. Yo creo que no hay mala publicidad. Está todo bien. Y abre el debate. ¿Cuál es el debate? El debate es Dante Machirulo. Y no es tan mal que sea el debate. Si vos armaste una carrera en los 90 que tenía que ser definida desde el lugar del macho, porque Menem echó a la mujer de la Casa de Olivos. ¿Qué vas a hacer? No, no, pero ¿Vas a hacer Pepe Luca? lo ¿Vas que a hacer pasa es que Rafa esas capas María? son tus influencias. A mí eso a mí me daba rechazo. Si vos, digamos, la mujer bueno, en el mundo juriaqui noventero que es hipersexualizado todo, la mujer es nuestra reina y siempre lo ha sido. Digamos, lo que pasa Bueno, que pero pará. Eso viene, el no tema de la éramos tradición es el mujeres, amor digamos, no. cortés que a la mujer le eleva, pero en realidad elevar significa quitar la materia, es quitarle sustancia, porque el que da y quita es el hombre. Ideológicamente, el video es ¿Qué polémico. personaje que es este? Pero es polémico, porque pará, yo te digo la narrativa, empieza la No, mina está reloca bien, con el Rodrigo. pibe. Igual te digo la verdad, me reaburrí, boludo, perdón, pero ya no quiero ¿Por hablar qué? más. ¿Por Porque me qué? parece que no me interesa tu punto de vista, brother. Todo bien, la mejor, ¿Pero pero por me qué no parece. te ¿Por qué interesa no? el Porque punto de me parece vista? que sos medio facho, un poquito, pero con onda. No mal, no te lo digo mal, pero me parece que ¿Pero por tenés qué una mirada de facho? análisis de la gente que no. Que tiene que desmenuza, Pero es la misma gente espera, que pero desmenuza si es el lo que pollo hago antes de comer un yo. pedazo de la pata. Y Espera, espera, no, no, yo espera, no quiero espera, espera, escuchar espera, espera, boludeces, de espera, verdad te espera, lo digo. pone paño frío, pone paño frío, pone paño frío, pone paño frío. No, no, A pero no ver me si interesa, después. bro. No me interesa, de verdad. Te súper agradezco, Core, te quiero. Pero Rodrigo, no me interesa hablar con vos, boludo, de verdad, porque Pero no me interesa espera. tu punto de vista, bro. No me ¿Pero por interesa, qué? bro. Porque no me ¿Pero por qué sirvió no, nada lo pero que por qué dijiste. no te interesa mi punto Porque de una vista? conversación Decímelo, está buena decímelo. cuando se da, pero digamos. La verdad que esto es como una charla que yo tengo que escuchar tu punto de vista, que para mí yo no, ni te conozco ni me interesa cómo ¿Pero por qué pensás no vos. te Porque pero ya no dijiste querés cosas escuchar que mi me punto de vista parecen. porque no me conocés? No, todas las cosas que dijiste ¿Qué? ya no me dan ganas de conocerte igual. ¿Pero por qué es lo que no te da ganas de conocerme? Bye. Corera. Este fue el podcast más corto de la historia de God. Pero, ¿por qué se enojó así? ¿Cómo? ¿Por qué se enojó así? Y porque no, digamos, no, fue muy, muy violento, digamos, la manera en cómo de repente se introdujo la temática. De un lugar que por ahí Pero no la sabe narrativa del lugar. video es esa, ¿o me equivoco, Corera? No, para mí Empieza no, una digamos. chica. ¿Cómo? Empieza una chica despeinada y desorientada. Él la enamora y ella va formando dos frentes y se transforma en una bomba. No, digamos, Porque creo es el que. hombre el que le permite elevarse a ese lugar de objeto sexual. Bueno, yo digamos, no, nunca lo conseguimos así. El video es, digamos, atraviesa como otros puntos, digamos, de anclaje, obviamente estéticos, por cómo está filmado, por esto digamos, de los diferentes tamaños. En realidad nunca fue un propósito. Pero aparte, yo lo que había entendido de este video es que era paródico, es decir, que todo esto era como un comentario sobre su propia historia, es decir, como haciendo su descargo, es decir,
yo sigo siendo así, este soy yo, pero lo que realmente no me gusta es la acusación de facho y cortar el diálogo. Eso es como una especie de espejismo lacaniano No, bueno, donde cómo lo encaraste fue. no, no es como lo encaré, Gorera, es el privilegio de una persona que nunca nadie le dijo, pero. No, está Igual voy a bien. decir una cosa, ya que te tengo acá. Voy a decir una cosa. A mí el video me gusta y mucho. Y digo, no le tengo miedo. Digamos, yo no soy. De hecho, a mí me cancelan por criticar el feminismo de la segunda ola. Es decir, no, de hecho, tengo un coaching que trabaja exactamente este tema. Es decir, de cómo la mujer también tiene derecho a disfrutar de ser dominada sexualmente. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede existir ese gusto? Pero digo, lo que pasa es que tú, yo entiendo, pero, y me parece siempre es rico el análisis, pero digo, estos temas, como que nunca participaron de ninguna lista creativa, digamos. Entonces, es un análisis que por ahí. ¿Cómo que no quiero presentar en este tema? No, en el video te quiero decir, digamos. No, no, nunca hubo. Pero este es otro problema del diálogo. Que además yo creo que ese diálogo. Son más vos que él el que lo tiene que plantear. Porque la intencionalidad del artista no existe. El artista trabaja en un contexto. ¿Cuál es el contexto? La crisis del Me Too. Dentro de ese contexto, para mí el video es valioso. Porque pone en cuestión ciertas dogmas, que es exactamente lo que él entendió que yo le estaba diciendo. Pensaba que yo lo estaba atacando del dogma. Yo le digo, no, no, no. La narrativa del video es esa. Ahora, ¿cómo lo posicionás? ¿Qué se hace con? Yo dije que eran tres capas. Una capa afectiva, que es el ritmo. Es excelente. Después había una capa que tenía que ver con esta cosa retro, en donde vos estás comentando sobre una historia de lo negro. Con lo cual, vos no estás colocando a la negra hoy. La estás colocando allá. Y lo estás colocando a él allá. Que, digamos. Que adquiere sentido ese tipo de relación, se podría decir. Pero lo que me preocupa es esto. Es como que la élite cultural argentina tiene un nivel de intolerancia a la crítica, pero a la crítica mínima. Es decir, lo hiciste vos, hermano, el video, no lo hice yo. Te lo estoy Sí, describiendo, nada bueno, pero yo, esto de la raza más. subalterna, Pero lo de sí, pero Michu, no, escúchame, perdón, no, lo que yo se creo, llama en Estados Unidos los departamentos está bien, pero Subaltern fue cuando Dante te dijo que lo de Inglaterra y Argentina, a mí me parece, digamos, que hay como un overthinking ideológico. Social, digamos, que viene mucho, digamos, de cierta parte, digamos, progresista, ¿no? De replantear una nueva manera de ver las cosas, donde todo es factible de este tipo de análisis cuando, digamos, no es que fuimos y tiramos Yo te voy a decir un lo puré para que. hacer una pintura y hicimos el nuevo manifiesto. La verdad que nosotros, esta es nuestra posición ideológica con respecto a tal tema. Es una No, porque fantasía de un es el video. posmodernismo, es el pastiche posmodernista. No podés hacer un manifiesto en lo que haces vos, pues vos lo que haces es recurrir a diferentes elementos de la cultura para armar un constructo y presentarlo. Sí. Esto es. ¿Vos te acordás la última clase que tuviste? Sí. Que hiciste el comentario sobre la película que te gusta tanto. Y el comentario ¿Cuál iba era la en esta cosa? dirección. Era el de Bueno. Ah, Guadagnino. sí, la mano de Dios. Sí. La madre. Y era, digamos, vos lo que demostrabas es fascinación por la tradición, por lo básico, por el pueblo, por ese tipo de lazos No, comunitarios no, pues que no, en no, por, realidad era, era por, era estarían. porque, no, no, era porque como emocionalmente, frente a tanto cine, digamos, norteamericano, donde uno digamos, absorbe la manera, una manera de absorber el arte también cultural de esa idiosincrasia, cuando uno ve una película de Guadagnino que tiene un sentimiento muy, muy profundo con sus raíces, que vienen de Italia, de Nápoles, que es algo que Pero a nosotros tenemos que poner.
Pero tenemos que poner también en perspectiva, y esto es lo que no me deja esta élite cultural. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué pasa en Italia? ¿Quién acaba de ser elegido en Italia? Sí, bueno, La ultraderecha. Italia es el fuerte de defensa de la inmigración y de los refugiados. Es decir, es uno de los países más fachos. Con lo sí. cual, eso, toda obra tiene que ser situada. Porque, Sí. y ahí viene la crítica, en donde, pero la crítica no es destructiva, sino que es colocar a la obra en su contexto para darle el valor. Pues yo nunca dije, y no estoy diciendo, que Dante Spinetta sea un racista. No, Aunque no no. lo sé después de esta reacción. De esta reacción lo tengo que pensar, porque la reacción fue, me llamó Facho y él cortó el teléfono. Porque hubo crítica. Digo, Sí, en el momento ¿por bastante. qué hace eso conmigo? No, no, porque ahora sí, la verdad te pareció violento que te expreses de una manera sin conocerlo, Pero es que tan. yo estoy hablando del video. Yo no tengo por qué conocerlo. Yo estoy hablando del video. Mira, le presenté el video. Ni siquiera pude presentar el video y lo que no le gustó, yo creo que fue la palabra subalterno lo que generó la crisis. Sí, pero es poner un concepto que yo en eso coincido, digamos, hablar de ¿Coincidís con un. quién? No, con esto del subalterno, no me parece que hoy en día es como anacrónico pensar que hay razas subalternas o no, Los hoy. departamentos. Pero eso es fácil decirlo desde el blanco. Es fácil invisibilizar al negro. Si total no lo sufriste. No, no, está bien. Yo ¿Y no dónde le me. estabas viviendo en la Bueno, por clase eso media yo de todo. Argentina? Es decir, pero no es tu derecho invisibilizar al negro. El subalterno es el que está abajo. El que está abajo tiene derecho a ser llamado y tiene que ser llamado como de abajo, porque es muy fácil borrar eso y decir, somos todos iguales. Sí. Bueno, yo no, es que, digamos, cuando entramos en esas áreas, es como que a mí se me explota la cabeza porque no existe dentro de mí, Entonces no ¿no? podemos hablar de arte. No, sí podemos hablar, pero no de subalterno, ¿no? Porque digamos, depende del punto de vista, porque para otra gente Ok, nosotros seríamos espera, subalterno. espera. No. Pero. Te muestro subalterno, digamos, los departamentos de estudios negros, latinos y demás, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, se llaman subaltern studies. Yo cuando escribo sobre esto, yo me considero como un personaje subalterno. ¿Por qué? Porque vengo del sur, porque soy gay y porque soy mestizo. ¿Qué importa? En Argentina no lo ven. Te digo. Sí. España estructuró el capitalismo a partir de un sistema de castas, un sistema de mezclado de la sangre, que fue mestizo, y cada una de las razas estaba más alejada de Dios. El problema de este chico es que vivió en una burbuja de privilegio blanco, de legitimación, que evidentemente es esta oligarquía del mundo de la música, que no acepta, y esta es la reacción que tuvo mi blog con la juventud de la élite de plástica. Entonces, la diferencia entre este podcast y el podcast de Mitre y Noble es que yo, o sea, que a mí, yo a Noble, en una de las red carpets, le dije barbaridades, pero barbaridades. Barbaridades. Sí, Somos amigos. pero está bien, Bueno, perfecto, amigos, ¿sabes pero cuál es la no, diferencia? Que pero no, ella pero viene de no, no abajo. en un video, no conoces a una persona, la persona se abre para tener una ¿Pero entrevista qué? con Pero vos. yo no tengo derecho a. Sí, tenés derecho, pero ¿Escuchamos también la está grabación? también que la otra persona tiene derecho a decir, bueno, no quiero hablar más con vos porque se sintió en un lugar de exposición ¿Cómo podés al que justificar vino, eso, poético. Armando? ¿Cómo? Pues yo entiendo que estás entre la espada y la pared, pero. No, Y yo no que. estoy entre la Y que. pared, yo doy mi opinión, digamos, a mí, No, si no yo no sé si la conozco, das. No, no si sé si yo, la te, das. Voy a yo me confiar junto que a la vos, te das. conozco, pero si yo me junto, me llama una persona X, que no conozco, una entrevista, y de repente Digo empieza a que. hablar. Sí. Hernán, Sí. el video, ¿cómo Sí. empieza? Empieza con una rosa y unas hadas madrinas. Ok. Aparece una negra en el medio de un grupo. ¿Cómo, la negra cómo está vestida? Nuestra fantasía son hadas madrinas, digamos, las personas que están vestidas, cada una con un color diferente,
Son como, Ah, digamos, okay. Se me explicaba esto, además, que porque ves, el observador observa otra cosa. no, ya sé, pero Yo, por eso te el hada digo, madrina nunca la vi. bueno, por eso te digo, las chicas eran una cosa más surrealista, medio, digamos, por eso te digo que a veces los procesos creativos, después se arma esto, ¿no? De uno empieza a trabajar un collage Pero conceptual, no lo podés artístico, controlar. y después no se puede controlar, por eso digo, a veces y está bueno, digamos, que vos tengas tu punto de vista, pero eso no significa que el alma de la obra esté relacionado con eso. Y está bien, porque Pero eso puede ser. el alma de la obra no tiene alma. El Ah, alma bueno. está, el alma, a ver, definamos el concepto de alma. El alma es universal. Total, No es total. tuya. Bueno, ya sé que no, y yo estoy de El acuerdo cuando espíritu es uno. individual. Entonces, vos tenés un espíritu bueno. El alma es el debate racista en donde todavía el negro sufre. A ver, digo, en Inglaterra, los negros, descendientes de los negros, tuvieron que pagar hasta el año pasado el préstamo que pidió el gobierno en la liberación de los negros en el siglo pasado, para liberarlos. El negro descendiente pagó para que liberaran a su antepasado. Es decir, el nivel de crueldad, es decir, lo que pasa con ese tema es un tema delicado, con lo cual, por lo menos, insisto, no creo que sea lo que él dijo. Yo creo que la obra es una parodia posmodernista a la cosificación de la mujer a partir de el macho latino. No, bueno, Creo que es una está bien. parodia. Bueno, sí. Bueno, está bien que nunca salió ese concepto ni cerca de la parodia. Era más una carta de agradecimiento a la tecnología de los 80, de la Betacam, de empezar a trabajar con unos ciertos efectos, digamos, muy limitados Pero de eso es visual. la estética, Esa es la estética. esa es Y la después el superficie. concepto es esto de lo que Dante explicó. Que es esto de la reina, de alcanzar a conectar con esa reina que está al final, gigante, arriba de una cama, y todo lo que habla digamos, de la letra del corazón, del lado oscuro del corazón, como ese Pero ya amor. pasa de hada a reina. No, no, es que yo no, está el hada, la reina, está en esa torta de casamiento de torta, como está el amor imposible, ella camina por esa torta de casamiento. Y sobre eso es Bueno. un viaje del héroe, si querés, muy, muy, muy escueto, de alcanzar ese amor imposible. Entonces, Ok, digamos. entonces, Hernán, Sí. el viaje del héroe de alcanzar el amor imposible es Perseo y Andrómeda. Es, no es, es el modelo del héroe y la doncella. En la Edad Media eso se llama el amor cortés. El amor cortés lo que hace es transformar a la mujer en un ideal. Sí. El hombre es el que tiene la iniciativa y el que va a conseguir el amor ideal. Sí. Es la estructura del patriarcalismo. Sí, Digamos, es bueno. donde el hombre tiene la iniciativa y la mujer espera. Espera, bueno, es que, a ver, Está en una cama, me cuesta mucho está creerlo. acompañada. Por ejemplo, El único individuo ahí en ese video es él. Está solo, él es un héroe. Ahora, ellas son un grupo que la preparan y la dejan en la cama. No, sí, Hernán. bueno. Está bien, digo, no sé si la preparan a dejar en la cama. Es como ese ideal, ese camino hasta llegar a conquistar ese ideal, ese amor ideal, digamos. Pero digo, cuando se pone de vuelta, digo, por eso es algo Pero quiero interesante sacarlo del tema charlarlo. del debate. Esto O sea, del quiero superar patriarcado, eso. del amor cortés, del ¿Cómo hago patriarcado. para llamarlo? ¿Cómo para llamar a este hombre? No, no sé, le escribí ¿Qué? ¿Se un. vuelve loca? ¿Qué es una diva? ¿Qué le Sí, no pasa? sé, no tengo ni idea. Pero para lo puedo llamar. ¿Qué se le hace? Se le dice, mira, Escribí un ¿me mail. entendés? Dame el Sí. teléfono. Escribí un mail. Pero. No vas para nada. Le escribo un mail. Escribí un mail, ¿Qué le sí. digo? Para che, los gays. Esmeralda Mitre me dice mucha suerte. Ya está, gracias. Argentina. Espera. No lo tengo a Spinetta. No tengo el mail de Spinetta. ¿Qué le digo?
Dame lo que, porque yo lo quiero traer, no para el podcast. No me gusta quedar así con él. Escribile, boludo. ¿Y Yo qué le hablo, le dile? hablo, le Pero digo. si le digo, sos un boludo. Sí, no, qué sé yo. A mí parece que fue bastante. ¿Cómo? ¿Qué? Fuiste. Impolite. Sí. Impolite nombrar a la negra. Una No, no raza la negra, no, no. subalterna. Yo creo que trajiste conceptos muy rápido. Que no es que Lo trajiste. trajiste vos, papi. La negra la pusiste vos. Sí, No me se lo bueno. ocurrió a mí. Sí. Está bien, el análisis que hiciste fue muy. ¿Cómo decirlo? Crudo. No, no crudo, no. Vos podés tener una visión o rescatar un punto de Pero vista, eso, pero fue mero. tajante de la manera que dijiste, esto es así. ¿Entendés? Esto es La así. palabra subalterno es así. Él, creo que ese fue el, creo que el conflicto es ese, ¿eh? Por eso es lo que le decía. Porque él entendió subalterno como que él estaba, que Raúl lo está haciendo, ¿no? Digo, yo soy un mestizo. Eres un blanco de la élite cultural. Es decir, yo soy un cancelado. Está haciendo algo muy fácil de hacer. Digo, no se está portando de manera, Pero no es digamos, fácil lo que está haciendo, no es contracultural. sencillo. Pero Dante, me parece que en ese sentido, digamos, a ver, Sí, porque aparte no lo es vi en fácil los lo que ojos hace de él. Es Dante, un no, buen no es, no es pibe. fácil lo que hace Dante Rodríguez. ¿Por qué Hoy no? Si parece, hoy, digamos, la música que es parte de la élite. está bien, pero no es, es parte de la vida por su talento, ¿no? Porque es hijo de. No, y por herencia, y por sangre. Bueno, sí, no, no, me No, parece que no, es. no, y por su talento, y por su, no, por su talento, obviamente, digo, pero y por su Bien sangre. Digo, ganado, hay ¿no? una combinación de cosas que me parece que no ven. Como, digamos, hubo un cambio cultural acá. ¿Entendés? Esto yo lo tengo, decímelo a mí. El blog nació con los YBAs. Con los Young British Artists, en este contexto. Yo no tenía idea de Argentina. Entonces yo, desde Tracy Emin, desde Damien Hirst, desde ese tipo de desfachatez, de misoginia, ¿qué es eso? Yo tiro esas críticas que a vos te gustaron tanto. Ahora, por lo que yo me encontré, cuando yo hice este libro, este libro, cuando yo, esto fue años después, ¿eh? Cuando empecé a hablar con la generación de Dante, de artistas, la gente me estaba ayudando para pedir los derechos de las fotos, era una especie como de odio, me llamaron el mal. Luego, esto empezó así, yo creo. No, no, no enfrente mío, digo, empezó así. Es infantil esto. Es infantil. Esto es un nene que. No le están dando la razón. No, creo que sea una de las. Yo creo Y que tiene desconfía, además. un punto de vista muy, muy distante. Yo, estamos de Este vuelta. es otro problema que yo tenía con él, porque es lo que le quería decir, porque hay una cosa que yo vengo viendo del blanco, que es esta cosa del relativismo. Es decir, bueno, vos tenés tu opinión, yo tengo mi opinión, yo tengo mi. Está bien, pero tenemos diferentes lugares en la sociedad. La negra tiene un lugar diferente en la sociedad. Entonces, no es que vos tenés tu opinión, yo tengo mi opinión. No, la tuya llega a los medios más rápido. En mi caso, yo me construí mi propia Yo base de creo, poder, porque boludo no soy. está bien, si vos me podés decir ahora que yo soy un blanco católico de clase media argentino, pero todo ese enrosque, de verdad, yo no lo tengo, tal vez es porque soy de privilegio, como el punto de vista que vos quieras Pero tener. Hernán, si vos fetichizás eso, si te cortás el pelo como San Agustín. Le dije a es mi mitre, me vestí con el hoodie de monje por vos. Posmoderno. Qué diferente. El problema es no tolerar la crítica porque nunca te la hicieron. Que ni siquiera fue crítica. No, Ni siquiera fue crítica. Entonces yo le voy a mandar un mail. Y ahora tengo como proyecto conquistar a Dante Spinetta. cuando te veo pasar, yo pienso en los momentos.